Esto es episodio Economía número 1. El título del episodio es Manipulación igual a mentira, mentira y más mentiras. El día de hoy es agosto 22 del 2016. Mi nombre es Carlos. El día de hoy estaremos enfocándonos en el tema de la economía. Si ustedes recuerdan, en enero 12 del 2016 tuvimos el reporte que cada año todos los presidentes dan, en este caso el presidente Obama, habló sobre varios temas, pero uno de ellos fue la economía. Él dijo que estábamos en el mejor momento y en la creación de empleos más grande e ininterrumpida de la historia de Estados Unidos. Él también dijo que se habían creado aproximadamente 14 millones de trabajos en los dos últimos años y que el desempleo se había reducido a la mitad, en este caso 4.9%. También él dijo que cualquier persona que diga que la economía está en declive está vendiendo ficción. Ahora vamos a hacer un análisis de lo que está sucediendo con la economía y vamos a, a ver los hechos y la realidad. Um, esta información que les voy a dar, esta información que ha sido recaudada, desde enero primero del año 2016 hasta agosto 16 de este mismo año. Y lo menciono para que vean ustedes que esas son cifras y son números e información que está actualizada, que es información que está sucediendo ahorita. Si nos vamos, por ejemplo, al sector de la tecnología, Miramos que la compañía VMware, VMware anunció que iba a despedir entre el 10 y el 15% de sus empleados. Esto es el equivalente a aproximadamente 1,700 a 2,500 empleados. La compañía Symantec anunció que 15% de sus empleados iban a ser despedidos, aproximadamente 2,800. La compañía Yahoo anunció un 30% de despidos equivalente al 3.500 empleados. La compañía EMC anunció aproximadamente de 15 a 20% de, de sus empleados iban a ser despedidos, que es el equivalente a 10.000 o a 14.000 empleados. La compañía Cisco anunció que ellos iban a estar despidiendo 20% de sus empleados, que es el equivalente a 14.000 uh, personas. La compañía HP Inc. 30% de sus empleados iban a ser despedidos, el equivalente a 14.000 empleados. Microsoft dijo que iba a despedir aproximadamente 15% de sus empleados, que es el equivalente a 18.000 personas. La compañía Oracle anunció un despido de 20%, que es aproximadamente 26.000 empleados. Y la compañía Hewlett Packard Enterprises anunció que iba a despedir del 30% de sus empleados que es el equivalente a 72 mil personas. Ahora, la lista es larga y no voy a mencionar todas las otras uh, compañías porque sería una lista que no nos no terminaríamos de hacerlo. Pero lo importante es que en el sector de la tecnología en Estados Unidos, en lo que va del año, se ha reportado que se van a despedir aproximadamente 260 mil personas. Ahora, esto solamente es un indicador y esto solamente es un sector. Ahora, movámonos a otro sector. En este caso, el sector de las tiendas de, de ropa y de accesorios. Como por ejemplo, Walmart va a estar despidiendo 17.500 personas. Macy's va a estar despidiendo aproximadamente 4.350 y va a estar cerrando tiendas. La compañía Hancock Fabrics va a despedir 4.500 personas. Coles, JCPenney, Target, Nordstrom, Gap, Banana Republic. Quicksilver, Victoria's Secret, en esos que les acabo de mencionar y otros cuantos, estamos hablando que van a despedir 80 mil personas. Ahora, este es el sector de tiendas de ropa y accesorios. Movámonos a otro sector, en este caso, el sector de la energía. Ahora, es importante mencionar en el sector de la energía porque, como ustedes saben, el precio del, de la gasolina bajó tanto del petróleo que para muchas compañías no es, um, no es un buen tiempo, no, no tiene nada de ganancias al estar operando cuando el precio del barril está a 50 dólares. Entonces, esto era algo que se esperaba en referencia a la, a la energía, pero al mismo tiempo se estaba esperando que para este verano... El precio subirá a 75 a 80 dólares y por lo tanto ya iban a poder ellos tener un poco de ganancia y a poder regresar muchos de sus empleados. Pero en este punto no, no sucedió eso. Y entre la compañía ExxonMobil, Chevron, BG Group, Shell Oil, Total SA, Philips 66, ConocoPhillips, Alon y British Petroleums, entre estas compañías, ellos anunciaron que van a estar despidiendo 350 mil eh, personas. Van a ser despedidas. Y eso es en el sector de la energía. Entonces vámonos a otro sector. Este sector viene siendo como de fabricación de cosas, de equipo. Empezamos la lista con Caterpillar, con Ford, con GM. Con Sports Authority. Ya sabemos que incluso ya están en bancarrota, pero toma sucedió en este tiempo. Um, Harley Davidson, Johnson Johnson, GE Plants. Entre estas compañías estamos hablando que están despidiendo 50,000 mil personas. Ahora nos vamos a otro uh, sector. En este caso es el sector financiero: uh, el Banco de América, JP Morgan Chase, Citigroup, Group, Wells Fargo, HSBC. US Bank, Bar Barclay y otras, uh, otras compañías más financieras anunciaron que van a estar cerrando varias de sus sucursales y van a estar despidiendo a sus empleados. Uh, más o menos el total ahí en esos trabajos son sesenta mil personas. Ahora nos vamos a mover a otro sector. Este sector es el de um, bienes y raíces y ellos están reportando pérdidas en la forma de que no se están vendiendo las casas, no se están vendiendo los condominios, no se están vendiendo los apartamentos, incluso no se están vendiendo muchos de los lugares uh, de negocios para poder rentar o, o simplemente vender. Entonces ellos están uh, reportando una, una pérdida de movimiento de aproximadamente 25%. Ahora, si nos movemos a otro sector, ese es el sector, tiene que ver con lo financiero. Pero ellos hacen sus reportes sobre cuántos préstamos hacen para personas que compren casas, cuántos préstamos hacen para que haya construcción de nuevas viviendas, de nuevos infraestructura. y ellos están reportando un, una de, un descenso del 40%. Entonces, uh, otro punto importante, ya esto no es un sector, pero es un, un hecho. De acuerdo a la información del mismo gobierno. Ahorita hay 43.5 millones de ciudadanos americanos recibiendo estampillas de comida. Eso quiere decir que estas personas tienen que mostrarle al, al gobierno que no tienen suficiente dinero o que no tienen trabajo y por lo tanto necesitan ayuda del gobierno. Y esto les ayuda con una clase de... de le llaman uh, estampillas de comida y con esas estampillas que en realidad ya no es una estampilla, parece que es una tarjeta que le dan como una, como que si fuera del banco, y con esa pueden ir y comprar lo que necesiten, que tiene que ver con comida por supuesto. Entonces, si nos miramos, que estamos mirando que todos los sectores de energía, estamos mirando que sectores de tecnología, uh, estamos mirando sectores de infraestructura, de de diferentes, de bancos, todos están despidiendo personas y están anunciando que no va a haber ganancias y están anunciando que ellos ven que la economía se está casi paralizando. Entonces es importante mirar dónde están las mentiras y la mentira viene por supuesto de nuestro presidente, de nuestro vicepresidente. Viene incluso de la persona encargada del Banco de, de la Reserva Federal. Entonces, ¿qué sucede? ¿Por qué es importante esta información? Porque si analizamos todo lo que está sucediendo ahorita, nos vamos a dar cuenta que es como que si retrociéramos en tiempo al año 2008, cuando hubo ese pánico. Cuando hubo, uh, cuando hubo esos problemas donde las compañías empezaron a, a irse fuera de negocios, donde la gente tenía mucho miedo, perdieron casas, perdieron carros, perdieron uh, inversiones, uh, perdieron toda clase de dinero. No solo eso, otra cosa muy importante es que el gobierno, al igual que muchas otras compañías, utilizan lo que le llaman hedge funds y estos hedge funds son como ellos son eh, responsables de estar diversificando y invirtiendo el dinero para que de esa manera las personas cuando se vayan a retirar tengan pues dinero extra y qué sucede que ellos están reportando que ahorita no hay un no hay compañías que ellos puedan hacer esos esa inversión donde les asegure que van a poder tener suficiente dinero para atrás de manera de, cobrar su, de, de cubrir sus, sus gastos que ellos uh, cobran a las personas por tener este, esta clase de, de inversiones. A lo igual que no hay suficiente dinero para que estas uh, pensiones, pensiones uh, puedan seguir adelante. Entonces nos damos cuenta que en realidad la economía no está bien. La economía de hecho está muy anémica y lo peor de todo es que estamos a punto de, de, de llegar a un, a un precipicio. Y les voy a explicar por qué. En el año 2008, más que todo lo que sucedió, como ya todos sabemos, a uh, muchos bancos, por la misma uh, interés de hacer dinero, de, de querer más y más y más, uh, empezaron a hacer inversiones. Muy cuestionables al punto en el cual hicieron préstamos a personas que ni siquiera estaban ya en vida. Um, uh, hicieron préstamos incluso de hasta cinco préstamos a una sola persona, y por supuesto que esa persona nunca iba a poder pagar para, para atrás. Entonces hubo muchos errores, uh, mucho despilfarramiento de dinero. Uh, ¿Y qué sucedió? Que a rendimiento de cuentas, el, 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 la Reserva Federal. Que por supuesto es un instrumento del gobierno de Estados Unidos, decidieron invertir, inyectar, inyectar trillones y trillones de dólares. De esa manera, estos bancos pudieron seguir adelante, pudieron seguir prestando y todo de alguna manera se miraba que, que estaba tranquilo y que estaba normal. Lo que estamos mirando ahora, lo que vamos a empezar a mirar ahora, es algo completamente diferente. Lo que sucedió en el año 2008, lo que va a suceder en el año 2016, que ya estamos a punto de estar ahí, va a ser cuatro veces peor. Entonces es muy importante que ustedes abran su mente, despierten su mente a lo que en verdad está sucediendo, porque es fácil prender el radio, la televisión, recibimos mensajes por teléfono o lo que sea, diciendo que todo está muy bien. Uh, otra cosa importante que se me olvidó mencionar es esto las tarjetas de crédito a uh, las más grandes en estados unidos están reportando que están teniendo muchos problemas en recibir sus pagos eso quiere decir que muchos ciudadanos americanos ya no tienen forma de cómo hacer esos pagos y por esa razón estas compañías como visa mastercard discover american express están reportando uh, problemas ahora si la economía está formidable y fuerte, como lo dijo el presidente, estas cosas no sucedieran. Porque acuérdense lo que les he platicado anteriormente. En la economía en un país, especialmente un país tan grande como Estados Unidos, las cosas no suceden de la noche a la mañana. No. Hagan de cuenta que es un tren. Un tren que, que empieza a despegar. Y no puede despegar, vamos a decir en 75 millas por hora en 3 segundos o 4 segundos. No, se toma tiempo, se toma tiempo para que pueda llegar a esa velocidad, a lo igual que para poder uh, frenar tiene también que eh, ir por un proceso de, de, de estar bajando la velocidad. Y lo mismo sucede con la economía de Estados Unidos. Esto que les acabo de mencionar ahorita no son, uh, vamos a decir, efectos que sucedieron solamente en este año. No, esto quiere decir que estos cambios y estos, um, estos problemas están surgiendo desde hace de uno a dos años. Una compañía, cuando ellos uh, hacen, por ejemplo, su, su pronóstico de lo que va a suceder, ellos tienen cuentan toda la información que está a su disposición para poder decir bueno abrimos una tienda nueva o cerramos una tienda uh, esperamos que vamos a vender este producto mucho por lo tanto tenemos que encargar más cosas y así es como trabaja tienen que proyectar y, y, y tiempo pasa entonces esos problemas que estamos mirando ahorita no son del 2016. Estos problemas se pueden decir que son desde el 2014. Si ustedes se acuerdan, muchas de las compañías, por ejemplo, como la Macy's y la Coles y la Target, la Sears y todas esas, empezaron a anunciar que sus ventas de Navidad estaban muy bajas. Sin embargo, ellos siguieron adelante, pasó el, el verano pasado, sus ventas estuvieron muy mal. Después llegamos a la Navidad y ellos dijeron, bueno, ahora sí todo va a estar mejor. No fue así. La Navidad llegó y empezaron a cerrar tiendas y empezaron a, a, a anunciar muchos cortes. Y ahora tuvimos este verano pasado, que bueno, todavía estamos en el verano que es el final. ¿Y qué sucede? Sus ventas están muy mal. Incluso han estado anunciando que no va a haber uh, dividendos a sus a las personas que tienen sus, uh, sus stocks con ellos. Y eso, una vez más, nos da la clara indicación de que esto no es de hace meses. Estamos hablando de hace uno o dos años y es importante mirar que es una mentira lo que estamos recibiendo del gobierno. Ahora, otra cosa muy importante que les quiero mencionar es esto. Yo no creo en el sistema que están haciendo los demócratas ni tampoco creo en el sistema que tienen los republicanos. Yo me considero una persona uh, neutral. Y yo me gusta informarme y mirar lo que está sucediendo. Y es lo que estoy haciendo básicamente. No es mi opinión. Todo lo que les acabo de mencionar ustedes lo pueden buscar. Claro, se toma tiempo y, y hay que más o menos mirar dónde. Pero toda esta información ustedes uh, pueden buscarla. Y, y entonces digo esto para que de esa manera se den cuenta que no tengo una agenda, por decir algo. Aquí lo importante es de verdad prepararnos como gente común y corriente que somos para que no suceda lo que sucedió en el 2008 y mirar las cosas antes de que sucedan, por ejemplo, esta guerra que ya estamos viviendo, es eh, esta es una guerra que día con día, semana con semana, mes con mes está agudizando más y nos va a afectar. Aunque lo queramos o no lo queramos, pero eh, todos estos cambios geopolíticos, de economía, sociales, no suceden de la noche a la mañana. Hay tiempo que sucede. Entonces, uh, con esto los dejo. Voy a estar regresando más con más información sobre la economía uh, y espero les haya gustado el contenido. Gracias. Su canal Despertar la mente y visión es una plataforma donde exponemos los acontecimientos que impactan a nuestras vidas en una manera constructiva, pacífica y realista. Si le gustó el contenido, por favor suscríbase a nuestro canal y recibirá notificaciones en cuanto material sea disponible. Es muy importante que esta información sea compartida con nuestros amistades, con nuestra familia, gente que conozcamos, porque entre más personas sepan lo que en realidad está sucediendo, más oportunidad tendrán para prepararse. Gracias.